Bueno, muy buenas tardes eh, y buenas noches para el doctor eh, Oscar Asensio y a todos los oyentes que tengan con nosotros una diferencia horaria. Bienvenidos a otro webinar de la Asociación de Profesionales de Fibrosis Quística, APAFIC, y para mí es eh, un placer eh, este, poder presentar al doctor Oscar Asensio. El doctor Oscar Asensio es coordinador de la Unidad de Fibrosis Quística, Neumonología y Alergia Pediátrica del Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell, Barcelona. Es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es diplomado europeo Hermes en Neumonología Pediátrica y es presidente de la asociación de la Sociedad Española de Fibrosis Quística y Fundación Española de Fibrosis Quística. Su disertación va a ser acerca de los nuevos retos en fibrosis quística, que incluye la terapia génica, el ARN mensajero, todos los temas en relación a la edición genética, que son temas de mucho interés eh, para la fibrosis quística en la actualidad. Me acompaña en la mesa la doctora Silvina Lugovic. La doctora Lugovic es pediatra neumonóloga del equipo de neumonología pediátrica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Es coordinadora del equipo de Fibrosis Física de Pediatría del Hospital Italiano de Capital y actualmente es la secretaria de la Comisión Directiva de APAFIC. Y para quienes no me conocen, soy Virginia D'Alessandro, también soy pediatra neumonóloga soy jefa de sala del Laboratorio Pulmonar del Servicio de Neumonología del Hospital de Niños Sor María Ludovica, y actualmente soy miembro de la Comisión Directiva de APAPIC, me desempeño como tesorera. Eh, quiero decirles que durante toda la presentación podrán realizar todas las preguntas al doctor, que las iremos este, desarrollando con la doctora Ludovic al final de la charla, y las pueden ir Escribiendo en el icono que ustedes ven en pantallas de preguntas y respuestas. Así que, bueno, no me quiero extender más con esta introducción y, bueno, vamos a dar al comienzo de la charla. Muy bien, pues um, buenas tardes y, y muchas gracias a, a la Asociación de Profesionales uh, Argentinos de Fibrosis Quística y especialmente a, a, a Virginia y a Silvina, por haberme invitado pues, a participar en, en este webinar. Eh, siempre es un placer eh, poder eh, colaborar con, con compañeros eh, de otras zonas y, y más, pues si podemos hablar el mismo idioma, que nos facilita mucho la, la, la comprensión. Y, y pienso que además en estos momentos pues, es importante porque... Eh, hay muchos retos en la fibrosis quística y hay muchas cosas que tenemos que ir de alguna manera mm, resolviendo eh, progresivamente y que la experiencia de unos pues, puede ayudar a, a, a los otros, ¿no? de tal manera de que pues, estos encuentros uh, mm, facilitan de alguna manera pues, este, este comentar y... Y compartir eh, experiencias que probablemente pues, nos, van, nos van de alguna manera pues, eh, ayudando a, a ir definiendo los nuevos caminos, nuevos retos de, de la fibrosis quística. Bueno, y sin más, eh, eh, pasaremos a la presentación eh, que de alguna manera, pues. La quiero empezar con, con el lema de, de lo que fue nuestro Congreso, por desgracia virtual, el último de fibrosisquística el año pasado español, eh, que pues el lema era Los tiempos están cambiando, una canción de, de Bob Dylan, porque realmente la, la fibrosisquística estamos en unos momentos eh, impresionantes de cambios, cambios eh, para bien, después de muchos años, pues de... De mejoras pero no de unos cambios tan sustanciales como, como los que estamos viviendo desde hace dos o tres años para aquí eh, de alguna manera y ahora salía la canción de, de Bob Dylan pero la dejaremos para otro momento la, um, han habido muchos hitos en, en la investigación um, de la fibrosis quística como ya todos conocéis no, no me voy a extender en ellos pero probablemente, pues, um, uh, la, la descripción de la enfermedad, la, la, alteración, la alteración del sudor, el, lo que condicionaba la alteración de la, de la proteína que generaba el gen cuando se descubrió en, el, en 1989 y la aparición de nuevas terapias, realmente han sido hechos muy importantes hasta los recientes hechos de los nuevos moduladores, ¿no? Pero yo, no, yo querría también poner en valor uh, la, la, el, el uso de las unidades de referencia, el uso de, de equipos multidisciplinares en la atención del paciente con fibrosis quística. También en, en España, pues el, el poder haber desarrollado el cribado neonatal en, en nuestra zona, en Cataluña, pues, pues a partir de, de 1999. Y probablemente el, el hecho más fundamental, pues. Eh, el descubrimiento del gen de la fibrosis quística y con ello eh, el defecto proteico que, que este condicionaba, y recientemente pues, la aparición de los nuevos moduladores de, de, de esta proteína. Realmente la, la, la película de la fibrosis quística em empieza a cobrar sentido un poco eh, a partir de, de este descubrimiento. Y es a partir de él que pues, los avances en el conocimiento de la enfermedad han, han tenido los, unos, unos pasos más, más, más agigantados. ¿no? El gen que, que se clonó y descubrió pues, se vio que estaba localizado en el cromosoma 7 y que era un gen que codificaba la síntesis de, de una proteína que se le dijo CFTR. CFTR perdón, que era una proteína reguladora del paso transmembrana de, de diferentes iones. Esta proteína se ha ido conociendo con mucho más detalle, sabemos pues que es un canal para el cloro y para el bicarbonato y que tiene una composición con dominios transmembrana, dominios nucleótidos y dominios reguladores que de alguna manera abren y cierran el canal para, para estas sustancias. Si entramos un poco en el epitelio respiratorio, pues mh, veremos que este, este, estas células epiteliales ciliadas tienen que estar bañadas por un líquido que les permite su movimiento y el aclaramiento mucociliar. Este líquido depende del funcionamiento de esta proteína. Una proteína que tiene un, una configuración espacial determinada, que la tiene que tener para que funcione adecuadamente y que tiene pues, diferentes dominios, dominios, como hemos comentado, que hacen que funcione de forma adecuada. El conocimiento de esta proteína pues, ha, ha permitido conocer bien pues, eh, cuál era el problema y buscar cuál podía ser la, la solución. Realmente el, eh, el gen de la fibrosis quística, el DNA, tiene que ser eh, transcrito. Por la RNA polimerasa a un RNA, este RNA tiene que salir de la, del núcleo de la célula y a través de diferentes pasos, por el sistema retículo endotelial y el aparato de Golgi, acabar colocándose la proteína ya madura, definitiva, expresándose en la superficie de estas células epiteliales para ejercer su función. Vamos a volver a entrar en, en la vía aérea, en, concretamente en el bronquio. Y veremos, pues, si entramos en las células epiteliales y en el núcleo de, de estas células, cómo el, el DNA del de, eh, gen de la fibrosis quística en el cromosoma 7, pues tiene que ser eh, transcrito por la RNA polimerasa en esta cadena de RNA mensajero que después de un splicing eh, tiene que este, este RNA salir, del núcleo de, de la célula y a nivel del sistema reticulo endotelial y por los ribosomas, ser traducido a una proteína inmadura que posteriormente tiene que plegarse, tiene que acabarse de configurar, de, de añadir diferentes sustancias que hacen que coja la estructura adecuada para luego, luego ser transportada por vacuolas desde el sistema erótico del Golgi y del Golgi hacia la membrana citoplasmática de la célula y colocarse en su posición para ejercer su, su función. Este descubrimiento, por tanto, fue, fue trascendente, pero pronto nos dimos cuenta pues, que, que no todos los pacientes tenían una misma enfermedad. Y eso viene determinado porque lo que inicialmente pensábamos que habían pocas mutaciones hoy en día hay más de 2.300 mutaciones del gen de la fibrosisquística descritas, aunque sigue siendo la, la más frecuente la delta F 508. Esta variedad de mutaciones pues explica la gran variabilidad clínica que pueden tener los pacientes. ¿Qué pasa? Pues cuando tienes una alteración eh, en, en el gen de la, de la fibrosis quística, este gen puede alterar la, la síntesis de esta proteína en múltiples pasos, desde el, ya pasos en, dentro del núcleo a pasos de transporte o incluso de que la proteína llegue adecuadamente a esta superficie epitelial, pero después en esta superficie epitelial no funcione adecuadamente. Perdón. Eh, lo veríamos más claro si lo vemos en un vídeo. Eh, hay mutaciones, por tanto, hay muchas, 2.300, algunas que, por ejemplo, son de que se hace mal el splicing dentro de, de la del, del núcleo de la célula. La RNA, la RNA polimerasa pues sintetiza el, el, el RNA pero en vez de hacer el splicing adecuadamente como, como se tiene que hacer, pues hay un splicing reducido o no hay splicing, con lo cual puede ser o que no salga ni, ni el RNA de la, del núcleo o que salga en pequeña cantidad y que haya muy pocas proteínas CFTR adecuadas en, en, la, en la membrana de, epitelial de las células, que comparativamente con la cantidad... Habitual, pues hace que la función de esta, de esta proteína esté reducida. Después hay otras mutaciones que lo que provocan es un stop codon, es decir, un stop en la lectura de este RNA, con lo cual la proteína inmadura que se forma es una proteína truncada, más pequeña, incapaz de poder desarrollar una proteína adecuada y por tanto estos pacientes, en general los de stop codon, que son todas las mutaciones que acaban en X, pues no tienen nada de proteína en, su en, en sus células epiteliales, por tanto, tienen formas muy graves. ¿no? Otra, otra forma de, de mutaciones, la más frecuente, que es la que hemos hablado, son las que afectan al plegamiento y al transporte, como la del TF508, que el, la proteína pues, es, 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 tiene un defecto en, en el transporte hacia el, el epitelio y aparte está también un poco alterada y de alguna porque el plegamiento de la misma no es lo adecuado y esto hace pues que llegue proteína pero llegue en menos cantidad y funcione de una manera más inadecuada después hay otras mutaciones que lo que condicionan es que la proteína llega pero una vez está en esta membrana citoplasmática no se abre adecuadamente para que pueda salir el cloro otras que hay un, un poro más pequeño, otras que tienen una apoptosis acelerada y por tanto se destruyen más rápidamente. O sea, hay muchas diferentes mutaciones y diferentes mecanismos por el cual provoca la enfermedad. De tal manera de que se han ido clasificando históricamente en clases que ya estamos por las siete y pronto pues probablemente habrá una octava o que en donde en función del defecto que condicionan, se, se les eh, da un nombre de clase y donde se van agrupando las mutaciones que hay de cada una de, de estas clases. ¿no? Pero eh, eh, los avances en, en, en los nuevos tratamientos eh, han hecho que estas clasificaciones pierdan un poco su valor, porque realmente lo que finalmente define qué, qué tratamiento hacer. Va a depender de la mutación, pero fundamentalmente de la actividad total que tenga esta proteína CFTR. Y eso va a depender de la cantidad de proteína que llegue a la membrana epitelial y de la capacidad que tenga de funcionar. Y de estas ambas cosas saldrá la actividad que tiene este, esta proteína CFTR. De tal manera de que habrán tratamientos que serán fundamentalmente para mutaciones que, que condicionen una mínima función o nula función, que tengan una actividad nula o, o, o mínima, y otros uh, tratamientos que puedan servir más para pacientes que tengan mutaciones con función que llamamos residual, que tienen aún pues, cierta capacidad de funcionar. Y esto además depende, por, como, como todos sabéis, de, de los dos alelos. Si, si los dos alelos están bien, pues el paciente no tiene enfermedad. Si, si uno está bien y otro está mal, alterado, sea con poca función o, o residual, serán portadores y tampoco tendrán síntomas. Es cuando los dos alelos están alterados que pueden haber diferentes combinaciones de ellos en función de la, de la actividad restante que tengan, en función de la mutación, que tengan formas más leves, atípicas de fibrosis quística, formas monosintomáticas que no se pueden llamar incluso ni fibrosis quística o fibrosis quísticas clásica cuando tienen dos mutaciones eh, graves. Pero más aún, eh, no todos los pacientes con el mismo genotipo tienen una misma expresión fenotípica. Hay incluso hermanos que tienen mutaciones genéticas idénticas pero después se comportan de forma diferente. Y esto es porque probablemente hay, por un lado, factores ambientales que pueden influir, en el caso de hermanos probablemente pocos que puedan diferenciarlos, pero claro, el acceso a los medicamentos, la atención médica adecuada, conseguir un estado nutricional adecuado, la polución, el tabaco, eh, la pobreza, eh, esto influye de manera significativa en el fenotipo final de, de la enfermedad. Y más aún, pues porque se están cada vez describiendo más genes moduladores, genes reguladores, que están incluso en otro cromosoma, en otra localización, que modulan la expresión de los, de los genes de la fibrosis quística, los genes moduladores. Y esto pues hace pues, que en función de no tanto del gen, sino del... De la, de la función que tenga esta proteína CFTR, eh, pues podrán tener formas más graves o menos. De tal manera de que las formas clásicas se entiende que, que la, la función tiene que estar muy, muy afectada, por debajo del 10% del, del CFTR. Y esto es así porque al ser una función muy importante para el cuerpo humano, pues lo, el cuerpo la tiene muy preservada, tiene que estar muy alterada para que realmente eh, deje de funcionar suficientemente para que el paciente mm, tenga síntomas. Entonces, pues eh, eso explica pues, que las formas no clásicas o formas leves que puedan tener una función entre un 10 y un 60, pues tienen formas menores, más leves de enfermedad. O las formas de, de, de enfermedad relacionada con el CFTR, pues tienen, tienen actividad. Pues, mm, más alta, de, de, por encima del 70%. Lo que, en este sentido, pues, hemos podido ir conociendo de alguna manera pues, eh, un poco la fisiopatología de la enfermedad. ¿no? El hecho de que no se pueda uh, um, sintetizar uh, la proteína de forma adecuada hace que esta proteína se, se degrade y, por tanto, no actúa como canal del cloro. Y, entra hacia, hacia, y no puede salir tampoco el bicarbonato, eh, que entre más hacia la, la célula, sodio y agua. Esto de alguna manera disminuye el líquido periciliar, que hace que los cilios no, no puedan actuar adecuadamente, que el moco que está encima de los cilios los presione, les dificulte su función. Y esto acaba provocando pues, pues un descenso del, del clearance mucociliar y finalmente una obstrucción por el moco acumulado que facilita la inflamación, la infección y finalmente la destrucción de, del pulmón, la lesión definitiva que podría llevar a este paciente a necesitar pues, un trasplante. Este conocimiento nos, ha, nos había permitido hasta, hasta pues, a 2012 o así pues, ir pudiendo implementar tratamientos, tratamientos encaminados en solucionar estos problemas eh, de, de sintomáticos que condicionaba la enfermedad. Pues si hay infección, pues antibióticos inhalados, orales, endovenosos. Eh, si hay inflamación, pues antiinflamatorios. Si se acumulan secreciones, pues fisioterapia, suero solino suero, suero, suero hipertónico, DNA. Bueno, ya sabéis, esto eh, fue el tratamiento uh, habitual que podíamos, haber hecho, podíamos hacer y que realmente esto con equipos multidisciplinares ya consiguieron cambiar un poco la evolución de la enfermedad en estos años atrás, de, de tener supervivencias a mediados del siglo pasado de, de 4 o cinco años, a tener supervivencias de 40 o 50 años eh, estos últimos años. Pero realmente la, la supervivencia ha ido aumentando, sobre todo en, ya en estos últimos años, con la aparición de los nuevos moduladores. Y es que el tiempo pasa eh, y las cosas eh, cambian, ¿no? y De alguna manera estamos entrando en un momento de, de medicina personalizada en la fibrosis quística donde pues, eh, hemos, estamos pasando de, un, de unos tratamientos que iban encaminados a los síntomas y que todos los pacientes tenían, recibían el mismo tratamiento a comprobar con medicina basada en la evidencia de que algunos pacientes iban bien con alguna cosa y, pero otros no iban bien y se tenía que buscar otra alternativa. A probablemente lo que será el futuro, una medicina más de precisión, donde probablemente con algoritmos eh, matemáticos y ayuda computacional, etcétera, podamos definir exactamente qué necesita cada paciente, qué necesita cada paciente en función de sus mutaciones, de su actividad del CFTR, de muchas cosas. ¿no? Y los moduladores pues, han sido un primer paso, probablemente no el único, de esta medicina personalizada, según. Genotipo. Esto, evidentemente, nos ha permitido no solo hacer tratamientos sintomáticos como estábamos haciendo hasta ahora, sino entrar en el tratamiento, en la corrección del defecto molecular, del defecto proteico que tenían estos pacientes y, de alguna manera, modificar uh, de forma sustancial la, la evolución de los mismos. Esto empezó en, a finales de 2011, cuando salió publicado el primer artículo de, de Calideco, de Ivacaftor, Calideco es como se llama aquí en, en Europa, creo que en, en Estados Unidos y Sudamérica también, que, bueno, en, en, en un subgrupo muy pequeño de pacientes, por lo menos en nuestra zona, en los que tenían unas mutaciones, como decíamos antes, de las gating, pues conseguían mejoras y mejoras muy rápidas en dos semanas, de forma muy clara, además, de función pulmonar, de disminución de exacerbaciones, de síntomas respiratorios, de aumento de peso y algo que no habíamos visto nunca en la vida, de incluso de disminución o normalización del test del sudor. ¿no? Esto fue, fue la puerta que abrió el paso a otros nuevos moduladores aquí en Europa, Orkambi y Sinkevi, sin eh, Sindeco en, en, en Estados Unidos, que bueno tuvieron que pelearse para que tuvieran una financiación pública, pero Finalmente se consiguieron y más recientemente, pues como ya sabéis, la triple terapia, aquí en Europa se llama Caftrio, con el Hexacaftor, eh, Tezacaftor y Bacaftor, ETI o como triple terapia o tricafta, como, como le queráis decir. Eh, esta, esta última entrega de moduladores, de la nueva generación de moduladores altamente eficaces, realmente ha sido un, un cambio sustancial, o sea, la actividad que corrigen pues la, 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 la corrige por encima del 50%, o sea, que la actividad del CFTR en un paciente que lleva triple terapia pues está por encima del 50% y esto hace que prácticamente podamos decir que no, no tiene ni, ningún defecto. Con, con el 50% de la función del CFTR tenemos suficiente como para no tener síntomas. Y esto realmente eh, ha sido pues, espectacular. ¿eh? En muy pocas horas el paciente está empezando a notar síntomas, mejoran las, la función pulmonar de manera un porcentaje muy alto, un 14%, eh, mejora el, el índice de masa corporal, mejoran las exacerbaciones, los pacientes dejan de tener tos, dejan de, de, de tener esputo. Eh, mejora su calidad de vida, tiene una actividad eh, física mucho más fácil, están más animados, en fin, eh, en algunos momentos pienso hasta si me lo tomo yo para, para mejorar tanto la calidad de vida de estos pacientes, porque realmente mejoran mucho. Esto ha sido, pues, eh, ya visto en, en, el, en el registro americano que eh, la, la, la supervivencia ha aumentado en estos dos últimos años de, un, de una manera súper significativa y aún llevamos poco tiempo, pero esto va a ir subiendo de manera, si no hay ningún cambio, eh, probablemente de manera muy importante. Probablemente, si no hay cambios en, en, en la respuesta al tratamiento, pues podamos, eh, en un paciente que se trata adecuadamente, pues llegar a, a normalizar pues, la. la la, la estimación de vida posible del paciente a, un, a una persona que no tenga fibrosis quística. Igual que la disminución de la mortalidad eh, ha sido de forma brusca caído, o pues, si hablásemos de trasplantes pulmonares, pues también han disminuido de forma espectacular. Realmente eh, ha sido tan importante pues, que, que mucha gente pues, ha recordado a Julio César cuando decía que Alea y Acta es, la suerte está echada porque parece que, que con esto pues tenemos ya solucionado el problema. Pero probablemente no, no es del todo cierto, ¿no? Primero, eh, esto nos ha abierto pues mu muchos retos. Probablemente tengamos que definir la enfermedad de nuevo eh, en función ya de, de, de los pacientes que de bien pequeños puedan empezar con estos tratamientos y se nos han abierto nuevos retos porque efectivamente, por, por lo menos aquí en España, eh, esto aún no es una solución para el 100% de los pacientes. En España y en el sur de Europa, pues el porcentaje de pacientes con mutaciones del TF508 no es lo mismo que en Estados Unidos o que en el norte de Europa, donde prácticamente el 90% de la población de pacientes con fibrosis quística tienen al menos una mutación del TF508. Aquí en España, pues cerca de un 30% no tienen algún tratamiento porque no tienen mutación del TF508. Pero de los que la tienen esta mutación, pues probablemente no todos lo tolerarán. Ni todos tendrán una recuperación máxima de, de su función. O suficiente como para que no, no tengan síntomas. Lo que evidentemente nos, in, nos indica que necesitamos alternativas, incluso para los que tienen ahora un tratamiento adecuado con, con triple terapia. Pero es que además aún no tenemos un tratamiento curativo. Este es un tratamiento que, bueno, tendremos que ir viendo cómo va, ¿no? Pero que de alguna manera obliga a hacer un tratamiento mantenido mañana y noche de momento, y, y de alguna manera no cura a los enfermos. ¿no? Tampoco eh, estamos exentos de los pacientes a los que se llega ya de adulto o primeros años de la vida, pero que ya han pasado infecciones, que puedan llegar a tener bronquiectasias o infecciones multiresistentes que nos obliga a continuar. Uh, siendo un reto buscando alternativas de antibióticos, otros tratamientos para ellos. Y también, de, de alguna manera, uh, nos, nos, nos obliga a preguntarnos ¿no? si tenemos que tratar a todos los pacientes, independientemente de qué mutaciones tengan o de la gravedad que presenten. Si tienen mutaciones, pero están totalmente sintomáticos, ¿hay que tratarlos a todos con, con estos tratamientos tan caros o, o, no, o nos planteamos hacerlo de otra forma? Bueno, son, son preguntas que no tenemos aún una respuesta del todo clara. Tampoco si vamos a tener efectos secundarios a largo plazo, no hay una experiencia limitada. Los que hemos tenido suerte de participar en, es, en los ensayos ya tenemos una experiencia de más años, pero aún así, pues aún es un corto periodo de tiempo. Tampoco ten, sabemos si realmente pienso que sí, tendremos que... En los pacientes que lo puedan recibir ya de bien pequeños, plantearnos una estrategia de seguimiento diferente, quizá no tan, no tan encima de ellos. ¿no? En, en, las, en nuestra unidad, pues prácticamente si no es cada mes, cada dos meses, estamos viendo los pacientes, y esto quizá tengamos que cambiarlo en un, en un futuro. También nuevos retos en el sentido de cómo vamos a diagnosticar las, las infecciones, eh, porque es que eh, dejan de tener esputo no tienen tos. Eh, realmente, como parece, eh, disminuyen también las infecciones con estos tratamientos o realmente es que, que no las detectamos. ¿Cómo, cómo vamos a manejar esta, este control de la infección? ¿Vamos a tener que dar más, más importancia a la clínica? ¿Tendremos que redefinir lo que son las exacerbaciones? Si los pacientes pues, apenas tienen tos, se resfrían y hacen un resfriado muy parecido a la gente que no tiene fibrosis quística, ¿Cómo, ¿cómo vamos a definir esta, estas exacerbaciones de este nuevo periodo? También estamos observando en vida real pues, que muchas mujeres afectadas de fibrosis quística que habían tenido problemas de tener hijos, eh, tanto por infertilidad como porque la enfermedad estaba mm, avanzada y descontrolada, con los nuevos tratamientos ha aumentado de forma significativa esta fertilidad. ¿Tendremos que tratar ya a los recién nacidos cuando los diagnostiquemos por cribado? Es más, ¿tendríamos que tratar ya si detectamos un, un feto afecto eh, a, al feto eh, a través de su madre o, o de otras maneras? Son preguntas que, que aún no tenemos una respuesta. También, eh, si tenemos que tratar a los trasplantados de pulmón, porque es, al ser una enfermedad multisistémica, de alguna manera, mmm, algunos pacientes afectados de pulmón, pues pueden mejorar su, su calidad de vida de los pólipos de, de la sinopatía, o incluso de su afectación digestiva, pancreática, etc. qué pasa con el incremento de, de masa corporal? Eh, muchos pacientes realmente aumentan de, de peso de forma importante incluso más allá de lo que parece que corrija la insuficiencia pancreática. ¿Tienen algún efecto estos moduladores directos sobre, sobre estos aspectos? Pues bueno, pues hay, hay algunas hipótesis, pero tampoco tenemos respuestas definitivas. Otro tema importante que tendremos que trabajar es qué hacer con, con los otros tratamientos ahora paliativos. Eh, ¿Cómo aseguramos la adherencia? La respuesta tan fantástica que tienen estos moduladores se ha obtenido con toda la medicación de base puesta. ¿Qué pasará si lo empezamos a reducir? ¿Cómo vamos a simplificar este tratamiento de base? Bueno, pues también, también hay estudios que están intentando dar respuesta a esto y, y pienso pues, que en los próximos meses o años pues, muchos de estos retos pues, los, los tendremos que, que ir resolviendo. ¿Pero qué va a ser lo siguiente? Pues bueno, fundamentalmente... Eh, el objetivo final es llegar a, a la cima y la cima viene determinada por, por intentar conseguir un tratamiento para todos los pacientes. Primero, si es necesario, con, con moduladores, con nuevos moduladores para las mutaciones que no, que no los tengan o incluso para los que los tengan para mejorar los resultados, para los que no tengan un resultado muy brillante. Pero probablemente, finalmente el conseguir la curación. La curación definitiva para todos pasará cuando tengamos una terapia génica, ya sea por editación genética, por RNA o por DNA, que lo, lo, lo consiga. ¿no? Por eso, pues, de alguna manera, eh, se, se está intentando expandir un poco el horizonte de las terapias para la fibrosis quística. Hay un montón de, de estudios en marcha en el pipeline. De, de la Fundación Americana, pero también de, en, en diferentes países que se están ensayando en Europa, que puede, intentan dar respuesta a, a estas necesidades, ¿no? tanto de, de moduladores nuevos para dotaciones que no tienen respuesta, como de mejora de moduladores que, como los que tenemos. Este es un estudio que estamos empezando a participar ahora en el ensayo aquí en España creo que, que es un estudio multicéntrico que participa en muchos, muchos países, en que se va a comparar el caftrio con, con un otro triple combo, como si dijéramos, en que se sustituye el elexacaftor por otra molécula correctora nueva, que es la VX121, con un ivacaftor deuterizado que permitirá, si realmente se demuestra que es igual de eficaz o más, igual de seguro o más, poder tratar a los pacientes solo una vez al día, que lo, la, lo, lo cual facilitaría, facilitaría también mucho eh, el tema. Mejorar lo que tenemos también es un, un, un reto. Pero después también, por ejemplo, terapias como el como ELOX, que van dirigidas a las mutaciones stop-coding, que decíamos al principio de que Realmente de momento no tienen ninguna, ninguna estrategia terapéutica eficaz y que pues el LELOX, solo o incluso combinado con algún otro modulador eh, como Calideco, como IVACAFTOR, perdón, y tal, pues puede ser que tenga um, resultados en los próximos meses que nos permitan plantearnos su uso. También eh, es un reto um, conseguir ampliar la, las, las franjas de edad. ¿eh? Aquí, ahora en España estamos en plena lucha con el, con el gobierno para conseguir eh, que la, la medicación, el tricafta, el caftrio, llegue a partir de los seis años. ¿no? Se ha conseguido pues, que Calideco y eh, Bacaftor empiece a, a los seis meses, que Lorcanbi empiece a los dos años pero el tricafta aún de momento, el castrio, no se utiliza hasta los 12 años. Estamos luchando para ampliar el grupo de edad, porque pensamos que esto va a ser definitivo, porque si realmente conseguimos empezar estos tratamientos de forma muy precoz, probablemente cuando se haga el diagnóstico, la enfermedad va a cambiar radicalmente. También se están empezando algunos ensayos que también... Estamos un poco empezando las primeras fases de, del CAFTRIO en mutaciones uh, que, que, que no son delta F508 para ver si algunas responden. O sea que se están uh, haciendo muchas cosas en, en, en avanzar en, en nuevos retos. Para ello, pues también, paralelamente a buscar, a buscar nuevos tratamientos, pues también uh, hay una investigación básica. Que es de buscar modelos para los ensayos o para teratipar a los pacientes. Modelos animales y modelos celulares derivados de pacientes, como pueden ser las, las, las células epiteliales nasales o organoides, tanto de pulmón como rectales, que con las mutaciones de pacientes que no tienen respuesta, poder testar sobre eh, estos, estos modelos. Diferentes o multitud de tratamientos posibles para buscar una solución para, para dichos pacientes. Hay diferentes modelos gastrointestinales, respiratorios, de células madre, en que se miran los cambios electrofisiológicos que condiciona el tratamiento en función de si cambia el paso de iones y el transporte de iones a, a, a través de la, de la proteína con el tratamiento. O si son, se utilizan organoides, pues si se, si se observa un, una hinchazón de estos organoides que normalmente indica eh, la, la buena respuesta de, del tratamiento. Pero aparte de los modelos, también se está trabajando en la búsqueda de vectores, de vectores que nos permitan eh, llevar a, a las células desde tratamientos eh, médicos de, habituales a, a terapias génicas o terapias de RNA o terapias de diferente tipo. ¿no? Y en este sentido, pues también hay mm, uh, un, unos programas de, de optimización de vectores virales, buscando nuevos virus que nos permitan uh, utilizarlos de, sin que provoquen demasiada inflamación y demasiada respuesta inmunitaria del paciente, que sirvan como vectores de, de la terapia génica. O también se está investigando mucho en lo que son nanopartículas lipídicas que puedan servir también de vehículo, eh, como por ejemplo se ha utilizado en, en las vacunas COVID, que, es que o consiguieron de alguna manera ir tan rápidos porque utilizaron tecnología como son las nanopartículas que se estaba trabajando para la terapia RNA, para la terapia génica, etc. Y también se está trabajando en, en, en utilizar las vesículas extracelulares del propio paciente para, para utilizarlas como, como vehículos. ¿no? Hay en marcha estudios con, con bocavirus, con parvovirus, aparte del adenovirus ya habitual, pues hay, hay muchos otros estudios en, en marcha, igual que en nanopartículas, que, que hay uh, diferentes posibles uh, herramientas a este nivel. También las vesículas uh, uh, extracelulares o exosomas de los propios pacientes. Porque probablemente, uh, aparte de, de la terapia tradicional que habíamos ido haciendo y ahora los moduladores, para llegar a la cura definitiva, de alguna manera tendremos que... Que llegar a terapia DNA o terapia RNA para conseguirlo. ¿no? La terapia génica, pues hay mu muchos estudios que han demostrado que es posible. El problema está en, en, en muchas veces en que hay una respuesta de, de, del huésped eh, inflamatoria o que hace que la, la eficacia vaya disminuyendo y que obliga a la reutilización de la terapia. Y esto acaba provocando también inflamación y lesión en el pulmón del paciente, pero se está. Avanzando y mejorando eh, las técnicas. Y se están utilizando también para terapia génica modelos como los organoides. Por ejemplo, este es el, este caso ¿no? en que eh, el, las células del, organoides del, del paciente que tiene una mutación homocigota G542X, que es una mutación stop codon grave, clase 1. Pues uh, con el control pues, no se hinchan estos organoides, y en cambio, pues, con, con el tratamiento con RNA, ay, con la con, con, con plataforma esta de, de esto, se puede comprobar que la terapia génica consigue un, un hinchazón de estos organoides y, por tanto, que es eficaz. La, la, la terapia génica sabemos que restaura la función de la proteína y eso es, es independiente de la mutación, por tanto sería para todo el mundo. También sabemos que pierde su uh, eficacia a, a, a lo largo del tiempo y que necesita redosificaciones uh, para mantenerla. Y no sería necesario en este caso la terapia génica utilizarlo en células madre otra otro tipo de tratamiento que está teniendo mucho mucho relieve en la investigación es la terapia de, de la editación genética lo que se conoce también con, como crispr cas9 que es una terapia que parece un poco futurista de, de poder cortar el trozo de gen alterado y sustituirlo por uno normal no sé si Quizá os lo enseño porque es más fácil en una imagen que no que os lo explique yo cómo funciona el, el CRISP-Cas9. En principio, en las células normales, pues eh, los cilios mueven el moco, pero cuando ya hay una fibrosis quística, estos cilios dejan de batir porque no tienen el líquido que, los, que los, eh, de alguna manera les permite esta función y el moco los aplasta y dejan de funcionar y ahí que empieza todo el problema pues el, la editación genética el CRISCAS9 es una técnica que parece ya, ya os digo, de ciencia ficción eh, lo que intenta es buscar el defecto genético dentro de la maraña de cromosomas que tenemos con, con unas herramientas eh, que de alguna manera nos ayudan a este trabajo herramientas como son pues una, una guía RNA que nos permite ir leyendo el DNA con el Cas9 nucleas, que es, que es como si fuera las tijeras esto. Se, y después un, una copia adecuada del de, de, de DNA para poder sustituir la, la parte dañada. Se, se entra dentro de la nucle, del núcleo, el RNA y el, Cas, y el Cas9, el, la nucleasa Cas9, y va leyendo el, el DNA hasta que encuentra, de alguna manera, la, la parte que está alterada, que no es normal. Eh, esta parte que, que no es normal la corta con, con la nucleasa, que hace como de tijeras, y, y de, que esto permite luego, pues cuando entra... El, el, el RNA normal, pues poder hacer una, una reparación de esta cadena y una vez reparada una de las dos cadenas, pues la otra se, se también corrige a partir de, de, la, de la normalizada, como si dijéramos. Esto de alguna manera eh, restablece lo que es el gen, eh, el DNA. De, del paciente a la normalidad y empezaría pues, a, a poder ser transcrito a un RNA mensajero normal y de aquí uh, a sustituir o restituir de alguna manera la, la, la función del CFTR como, como tocaría. ¿no? Y, y por tanto, pues también restituiría la, la, la función de los cilios, de, de poder mover adecuadamente de nuevo el moco y eliminar las secreciones, etc. Bueno, esto se está de alguna manera trabajando ya en, en, y aplicando en algunas enfermedades hematológicas. Eh, eh, empiezan a haber algunos estudios en, en, en fibrosis quística y se está intentando mejorar. Parece que la edición, la edición genética... Pues uh, es eficaz, eh, pero uh, evidentemente, si la célula editada muere, eh, corregida muere, pues la corrección se pierde. ¿eh? En cambio, si la célula editada corregida se divide, las células nuevas mantendrán esa corrección. Por tanto, eh, esta corrección de editación genética tendría que dirigirse fundamentalmente a las células basales, que serían como las células madre. Eh, pluripotenciales en de, que después, pues estas células basales se, se dividen y forman las, las células maduras del epitelio respiratorio, las ciliadas, pero también las secretoras, la, el ionocito, etcétera, etcétera. Y el tercero en discordia sería el tratamiento con RNA mensajero. Esto es una idea también brillante en el sentido de que eh, se plantearon, pues, el RNA mensajero normal, colocarlo dentro de una nanopartícula que sirviese de vehículo y esto entrarlo, hacerlo entrar dentro de la célula. Esto lo conseguían por vía aerosólica y corregía las células epiteliales, ya que esta nanopartícula, igual que pasa con las vacunas, dentro de la célula se degradaría la nanopartícula, liberaría la LRNA, no haría falta entrar en el núcleo, cosa que de alguna manera nos evita probables problemas a nivel de DNA, y esta RNA normal que hemos conseguido entrar dentro de, de la célula sería leído por el ribosoma y empezaría a fabricar la proteína adecuada. Esto es, uh, se está haciendo y, y se está consiguiendo y con resultados prácticamente parecidos de eficacia que el, que el, que el CAFTRIO o incluso algunas experiencias incluso superior a, a lo de los moduladores. Por tanto, es un, hay, habrá que esperar, pero parece que también tiene un, un futuro aparentemente importante. ¿eh? Restaura la función, eh, necesita eh, de alguna manera. Uh, también tratamientos uh, repetidos porque va perdiendo un poco su eficacia uh, y no requeriría en este caso pues hacerlo sobre células basales, porque el tratamiento sobre células basales tiene diferentes problemas ¿no? el, el moco del paciente con fibrosis quística es muy espeso para llegar aquí es complicado a través de la vía aérea el sistema inmune también de alguna manera neutraliza la, la eficacia y, y están el, al fondo las células basales de todo el epitelio, con lo cual no es fácil. ¿eh? De alguna manera, las terapias génicas de diferente tipo pues, pueden llegar al, a la curación de diferentes maneras, ¿no? desde un, un, una, una, un coche nuevo ¿no? a, a reparado, a un coche que nos, nos da un tiempo de, de funcionamiento, pero que después hay que... Hay que renovar también otra vez. De tal manera que la, la terapia RNA no se cree que potencialmente sea permanente, mientras que la editación genética podría ser un tratamiento permanente que no necesitará de alguna manera pues, ir repitiendo. No lo sabemos aún seguro. La terapia génica parece que tendría que ser mensual y la terapia RNA parece que tendría que ser semanal. Las dos primeras se están utilizando en general por vía inhalada y la editación genética se puede hacer también de forma sistémica. Tienen sus retos aún, están en, en marcha, pero aún eh, tenemos margen para, para ver. Eh, lo cierto es que desde que tenemos los moduladores, pues hay experiencias ya en vida real que nos han permitido, voy a pasar esto un poco, comprobar que... Que efectivamente el hexacaftor, el, el tetacaftor y es un fármaco el más efectivo nunca observado en fibrosis quística, que, que es un fármaco que también en vida real hay que parar el tratamiento muy pocas veces, que les condiciona un estado de salud basal nuevo para ellos, que, que tiene mayores beneficios que cualquiera de los moduladores previos. Que los pacientes que tienen dos mutaciones del TF508 mejoran más que no los que tienen solo una. Que el efecto va aumentando, pero llega un momento que es un efecto máximo. Parece que las mujeres tienen un cambio de test de sudor superior, por tanto, parece que restaura mejor la función en las mujeres. Y que los resultados en vida real, que, que esto es muy importante, son similares a los observados en el ensayo. Uno de los aspectos importantes es que realmente el esputo disminuye y la tos de forma importante, pero esto que es una buena noticia también nos está condicionando nuevos retos. Estamos viendo cómo cambian las infecciones con, con los moduladores eh, de forma importante. La cantidad de esputo y tal disminuye muchísimo. La frecuencia de, de cuando se puede, se puede recoger un esputo eh, disminuye. Eh, hay que pues, buscar maneras de, de hacerlo tras el ejercicio, tras eh, eh, un esputo inducido o tras, después de la fisioterapia. Habrá que ajustar los estudios a, probablemente a cantidades menores. Probablemente no nos quede más remedio de que, de que pensar, pensar que es un buen momento para mm, revisar la estrategia, ¿no? de con qué frecuencia tenemos que recogerlo, qué tipos de muestra, qué tipos de test. Eh, porque el Ivacaftor pues, por ejemplo se, se ha visto claramente que disminuye de forma significativa la, la presencia de Pseudomonas y, y de Aspergillus fumigatus en comparación no tanto con, con, las, eh, con, 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 con otros gérmenes como el Staphylococcus que se mantiene más o menos igual pero la Pseudomonas mucoide antes o, o después del Ivacaftor cambia de forma significativa eh, o el aspergillus antes y después también cambia. Pero esto también se está viendo con, con, el, con la triple terapia: que, que la pseudomonas y, el, por ejemplo, la stenotrophomonas maltófila disminuyen muchísimo. En cambio, la estafilococo pues, disminuye menos. No sabemos aún bien, bien por qué, pero realmente los pacientes que después de, de, de iniciar el tratamiento que se quedan negativos. De estenotrofomonas maltófilas es muy alto, cerca de un 70%. De pseudomonas, un 30 y pico por ciento. En cambio, de estafilococos es más difícil de, de erradicar. ¿Cómo vamos a diagnosticar las infecciones? Pues tendremos que plantearnos eh, qué hacer: si hacer fibrobroncoscopias, si, si recogerlo en casa cuando realmente tengan esputo, o si tenemos que utilizar nuevos biomarcadores de aire exhalado, lo que se llama el, el volutoma, o o nos tenemos que lanzar a buscar antígenos urinarios o DNA bacteriano en sangre o en esputo. Eh, probablemente tendremos que, que ir pensando en estas cosas. Y aún así, pues eh, nos quedan retos por delante, temas importantes de, de, de infecciones que no tenemos resuelto, aunque hay una importante investigación sobre el tema y en fase preclínica un montón de, de antiinfecciosos. En fase 1, en fase 2 también. Es, eh, y tenemos algún as eh, escondido bajo la manga, como puede ser la terapia con fagos, que aparentemente para algunas eh, gérmenes multiresistentes están empezando a dar muchos resultados. Hay buenos resultados, aún de momento en, en casos concretos, eh, pero que están varios ensayos en marcha que probablemente nos darán eh, respuesta en, en los próximos años. La fertilidad es, ha cambiado de forma espectacular. Este último año, 2020, en Estados Unidos se ha prácticamente triplicado la cantidad de mujeres que han tenido, que han tenido un embarazo siendo fibrosis quística. Esto hace que, que, que incluso la Fundación Americana esté haciendo unas recomendaciones ¿no? de, de, de con, considerar una discusión proactiva con los pacientes, de sopesar los riesgos, beneficios de parar el tratamiento o no, de los posibles efectos adversos o, o, o buenos sobre, sobre el feto y sobre la exposición intraútero eh, y de alguna manera incluso también después de, del embarazo, ¿no? los recién nacidos que nacen pues igual los cribados no nos sirven tanto como ahora en el sentido de que puede, pueden estar influenciados si la, la madre ha llevado tratamiento durante el embarazo por ese tratamiento o si están tomando el pecho eh, y modifiquen los resultados de Incluso desde el sudor. ¿eh? Eh, en este sentido, os traigo un caso que es un momento, pero me ha parecido desde de muy reciente publicación de, del grupo de Patrick Flume, de, de un feto um, con un ilio meconial, un feto homocigoto del tf 508 que la madre era portadora sana de, del tf 508 y confirmó que su hijo estaba afecto de, de, de fibrosis quística y que en la semana 23 se le detectó un ilio meconial por la ecografía, y que después de, una, de alguna manera de una decisión muy meditada y tal, pues uh, se le propuso y aceptó pues, tratarse ella, siendo portadora sana, con caftrio. Y uh, a las dos semanas no, pero posteriormente, a la tercera o cuarta semana, se corrigió eh, el, el ilio meconial del feto nació el recién nacido una hembra sana, sin problemas uh, la, la tasa fecal de, de la niña pues era normal, el test de sudor era un test de sudores intermedios bueno, 64 y 62 la función hepática de la madre y, y del lactante fueron bien, la madre no tuvo ningún problema con la medicación y bueno, esto es un caso que puede ser mm, fruto de la casualidad pero no parece eh, extraño que pueda tener eh, visos, visos de ser, ser real y que nos tengamos que plantear esto en un futuro. Lo cierto es que eh, las situaciones están cambiando, están cambiando de forma muy significativa y que el destino realmente nos ha puesto unas cartas en las manos, parecen una buena, una, una buena mano de cartas, no sé si en Argentina se dice lo mismo, parece que tenemos ahora unas herramientas mucho más eficaces que antes y probablemente tendremos alguna carta más que jugar. Pero finalmente la tendremos que jugar nosotros. Espero que las, que las sepamos jugar adecuadamente. Y nada, muchas gracias. Solo uh, aprovechar la ocasión para que um, uh, salvéis un poco de vuestra agenda. Uh, del 16 a, al 18 de noviembre, seguramente, será el Congreso de filosofía Quística Español en, en Barcelona. Va a ser presencial. Tendré el gusto de, de presidirlo y y os invito a, a plantearos a venir y pasar un, una buena, unos buenos días en, en Barcelona. Y nada más, muchas gracias. Dejo de compartir y quedo a, a vuestra disposición. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Asensio, por la excelente exposición. Creo que en una hora abarcó todo el tratamiento de la fibrosis quística, este, desde los síntomas hasta la edición genética, etc. La verdad, muy, muy interesante y muy clara su charla. Eh, queríamos empezar con algunas preguntas que nos, que nos han puesto y una es, en definitiva, usted de las tres terapias que hay con el ARN, es decir, la edición genética. Eh, la terapia génica o la terapia con ARN mensajero. ¿Cuál cree que finalmente va a ser utilizada o si van a ser utilizadas las tres en los próximos 10 años en todos los pacientes con fibrosis quística? Bueno, me gustaría tener una bola de cristal para vos, <laughs> contestar bien, ¿no? pero, pero probablemente la que tiene ahora en estos momentos un poco más de. De, visos, de, de, de ir avanzando más rápido, es la editación genética. Con, con la terapia génica llevamos muchos años y hemos ido adelante y atrás un poco eh, viendo pues, resultados parciales y transitorios y después algún problema. En cambio, la editación genética es que ya se está aplicando en otras enfermedades con buenos resultados y además... Eh, podría ser una terapia mucho más definitiva y, y, y administrada de forma sistémica no haría falta irla repitiendo cada semana o cada mes como la terapia RNA o la terapia con DNA que parece que pues tienen eficacia pero transitoria y que hay que redosificar ¿no? en cambio la editación genética especialmente claro si se hace en células basales y, y tal parece que, que puede ser un una terapia que pueda llegar más rápido y que pueda ser más eficaz. Pero lo tendremos que ver porque me gustaría tener esa bola, pero no, no la tengo. Sí, Oscar, en relación a lo que te acaba de preguntar Silvina y en lo que has respondido, eh, por lo que se está viendo es que estos, eh, estas medicaciones serían de uso por vía inhalatoria, y con, con algunas frecuencias, dependerá de cuál de ellas, y como que el órgano blanco sería el pulmón. Eh, ¿Vos pensás que a futuro también con esto de la, si puede ser llegar sistémico, podemos llegar a tener algunos otros órganos blancos como el páncreas, eh, este, en esos casos? Sí, por eso pienso que, que la editación genética, si realmente se administra sistémicamente como parece, y tal puede tener, pues... Mm, una acción más allá del pulmón porque siempre nos centramos en el pulmón porque tenemos esa, esa desviación un poco por nuestra profesión eh, mirar más el pulmón pero realmente es una enfermedad que afecta a otros órganos y que de alguna manera pues eh, eh, quedan descubiertos no por ejemplo los trasplantados se está planteando pues que se traten igual para mejorar su calidad de vida por la afectación de otros órganos ¿no? pues algo parece Parecido pasaría con, con la terapia DNA y terapia RNA, que sería una solución para el pulmón, pero probablemente dejaría desatendido otras zonas. Bien, gracias. Bien. Acá en el, en el chat primero quiero decirle que está lleno de felicitaciones y, y todos están poniendo que fue excelente su charla. Eh, una de las preguntas también es eh, si en los estudios de investigación con terapia génica, a partir de qué edad ingresan los pacientes en estos estudios de investigación. Y eh, el mismo doctor pregunta si los pacientes que están con doble terapia moduladora y andan bien, si ustedes hacen el cambio a la triple terapia. Uh, sí, bueno, los ensayos, ya sabéis que los pediatras tenemos un... Una doble discriminación con, con no. los ensayos, porque los ensayos uh, inicialmente pues van destinados a, a, a adultos y mayores de 18 o, como muy, muy, muy mucha suerte, mayores de 12 años. Y, y después, si los resultados son buenos, se van ampliando a grupos de edad más pequeños. Por, por un tema económico, porque las casas comerciales tienen que pagar unos seguros mucho más altos eh, para hacer ensayos en niños que no eh, en adultos, y también por, a veces por problemas éticos de, de, de la um, falta de, de decisión que tienen los niños, pero fundamentalmente económicos. Eh, los estudios que se están haciendo de, de dictación genética en, en humanos y genética se hacen en mayores de 18 años. Pero se han hecho estudios de, de editación genética, por ejemplo, en, en fetos de animales con, con buenos resultados. Y, y bueno, eh, habrá que ver eh, más en el futuro cómo, cómo van estas cosas. Respecto a la segunda pregunta, eh, efectivamente, este es uno de los dilemas que tienes. ¿no? Hay gente que lo deja un poco a opción de, del paciente. Si nos, si nos guiamos por, por los resultados de los estudios pivotales y, y por lo que está observándose en vida real, los pacientes que saltan de una doble terapia a Orcambi o, o como, lo, como se llame en cada país, de Tezacaftor y Bacaftor a, a El Hexacaftor, Tezacaftor y Bacaftor, mejoran, mejoran aún más mejor, su función pulmonar, eh, cerca de un 10%. De tal manera de que, de que si nos guiásemos por eso, probablemente eso lo tendríamos que recomendar. Pero hay gente, muy claro, hay gente muy diversa y gente que está estupenda con su Sinkevi o con su orcambi y, y, y pueden decidir a lo mejor quedarse con, con esa combinación. Y otras formas, pensando en el futuro, yo creo que que como la enfermedad también va variando y, y tiene muchos altos y bajos, eh, y yo, yo, yo les propondría mejor, la mejor opción posible y yo creo que es la, la triple terapia. Bien. Bueno, Bien, siguen llegando felicitaciones por la disertación y otra de las preguntas es eh, si usted tiene algún paciente con la mutación de stop codón y que han probado el tratamiento con la triple terapia. Estamos en ello, estamos en ello porque vamos a participar en, en el ensayo de, de, de Vertex uh, que hace con, con mutaciones no delta F508 y la G542X está incluida en, en las posibles mutaciones a, a tratar, pero aún no tengo experiencia, pero esto se va a empezar, se está empezando ya. Está, en Europa se hizo la reunión de investigadores la semana pasada. Y se están activando los centros y se está empezando a, a trabajar en esta línea. O sea que es probable que eh, en 24 semanas tengamos resultados, uh, pero por, por, lo menos, por lo menos provisionales. ¿no? Perfecto. Y siguiendo con estas preguntas, eh, doctor, el tema de no solo en mutaciones codones stop en otras mutaciones clase 2, digamos, por ejemplo, la N1303K, que no está. Entre las mutaciones que responden a la triple terapia. ¿Usted eh, considera que uno debería hacer una prueba, aunque el paciente tenga esta mutación y no la delta F508, una prueba terapéutica con triple terapia? Bueno, yo creo. Eh, eh, a ver, eso es un poco difícil de contestar. Probablemente, si, si, si el valor de, de este fármaco fuera otro, y teniendo en cuenta su, sus pocos efectos secundarios en, en la mayoría de pacientes si no tienen hepatopatía, eh, de alguna manera no hay manera de, de poderlo probar eh, si realmente puede responder, si no es o bien extrayendo células de este paciente e, y, o organoides o células nasales, probar, probarlo in vitro que esto se está haciendo. Eh, y, y en función de eso, pues administrárselo o no, o en base a un ensayo clínico. Porque ahora pues, se está ampliando el uso de lo que tenemos a otras mutaciones, porque como hemos dicho antes, eh, no todo depende de la mutación. Pueden haber mmm, factores ambientales y factores de genes reguladores que pueden hacer que, aunque in vitro no haya respuesta a, a la triple terapia, ese paciente. Eh, en, en el estudio, ese paciente en concreto eh, tenga ese, ese ambiente y esas genes reguladores que hagan que funcione, por ejemplo. Entonces, en Europa eh, tenemos en marcha un estudio para los pacientes que no tienen eh, aún tratamiento con, con organoides, se extraen células rectales y se hacen organoides y sobre esos organoides se prueban todos los tratamientos que disponemos. Y, y posibles nuevos tratamientos que eh, est estos estudios te permiten pues, poder estudiar 100.000 moléculas diferentes, conocidas y no conocidas que para ver si alguna de ellas dan la Diana. Eh, por tanto, es, es de difícil respuesta, pero no descarto que, que otras mutaciones que inicialmente no, no están en, en los listados, Ahora no recuerdo si esta concretamente está en este nuevo estudio, porque son veintipico son mutaciones y no me las sé todas de memoria, pero, pero no descarto que haya otras mutaciones que puedan ir funcionando también con los moduladores que hasta ahora no, no, no están indicadas. Bien. Eh, hay otra de las preguntas: es eh, mencionaste en la charla eh, el ELOX. Eh, sí. ¿Si serviría eh, esta terapia para las, todas las mutaciones de stop codon? Pues um, no, no parece que para todas. Um, curiosamente, algunas stop codon no han funcionado tan bien. Um, los mejores resultados se obtienen cuando, cuando son homocigotos para stop codon, curiosamente, y, y sobre todo cuando es la G542X, que es la... La más frecuente también y la más estudiada. Pero no es, es posible que a lo mejor con otros estudios más amplios se pueda ver que otras estropcodon también funcionen. Pero los estudios se han centrado bastante en la G542 de bien Una neumonóloga de adultos, la doctora Osken, pregunta si usted cree que debemos empezar con el consejo genético más temprano en los pacientes que tienen pareja e inician la triple terapia, ya que ella comenta que le pasó, eh, como usted dijo, en, en la charla de una paciente quedó embarazada a los pocos meses de iniciar la triple terapia. Entonces, uno debería hacer un consejo genético temprano o qué, qué conducta uno debería tomar con estas mujeres en edad sí. fértil que comienzan con la triple terapia. Sí, estamos, estamos en ello. Ahora en las reuniones de fibrosis quística tenemos que invitar a los ginecólogos y a los obstetras para, para que vayan conociendo un poco esta situación, porque no conocen mucho la enfermedad y, y eso no era posible hace unos años para atrás, pero nos vamos a encontrar probablemente con, con ello. Y, y, y sí, sí, eh, hay que establecer un, algún protocolo. Aún no está, la Cystic Fibrosis Foundation aún no, no lo tiene, pero está trabajándolo. Y, y evidentemente, de momento, no es, es off-label off la utilización del Trikafta cuando estás embarazada y tienes que firmar un consentimiento informado expreso para, para poder continuar, porque en teoría hay que discontinuarlo. Pero yo creo que hay que mirarlo en cada caso, en función del, de la madre, de su estado clínico. De, de los resultados que vayamos obteniendo. Van, van a presentarse probablemente este año eh, en el americano también resultados de, 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 en, en mujeres embarazadas y tendremos que ir viendo, pero efectivamente es un tema que hay que desarrollar porque va a ser... Va a ser así, probablemente nuestros pacientes pediátricos, todas las mujeres van a quedar embarazadas y tendremos que, que ver cómo, cómo, cómo lo gestionamos. Aparentemente, por los resultados que hay parciales, mmm, en, en humanos no, no, no han habido problemas. La, la, las mujeres que han aceptado el riesgo de, de, de continuar con el tratamiento porque estaban mal clínicamente o porque han querido ellas y tan no han habido problemas importantes. Bien. Hay otra pregunta en relación a los efectos secundarios de estas medicaciones, de la triple terapia, y una de ellas es esa relación a las alteraciones hepáticas. Eh, si ustedes en España, en tu centro, han tenido este, un porcentaje elevado o, o cómo lo han manejado? Yo creo que, que la, la, la afectación hepática es el efecto secundario más importante importante como si dijéramos más más frecuente el rash el, la elevación de transaminasas y un cierto dolor abdominal al inicio de, del tratamiento son los que más uh, habitualmente vemos en general no para necesitar parar la medicación sí a veces para reducirla temporalmente y después se puede reintroducir progresivamente en función de los niveles que tenga de transaminasa, si los dobla, los normales, o los no, es cinco veces o, o más, entonces habría que llegarlo a parar. En pediatría realmente es, es raro tener que, que pararlo. En algún adulto que tiene una hepatopatía más avanzada, pues a veces eh, es diferente y han tenido que parar tratamientos. Pero claro, es que la, la propia enfermedad hace que a veces. Esto lo vemos en pediatría, que, que les aumentan las transaminasas levemente una temporada y después se les normalizan. Haces un tratamiento con uso de eso psicólico y mejoran. Después vuelven a subir un poco. Si, a veces es difícil saber si es por el propio tratamiento, aunque parece que sí, que esté relacionado. Y, y, y normalmente es transitorio y lo podemos volver a reintroducir con una reducción y una introducción luego progresiva. El rash es en los primeros días, igual que el dolor abdominal. Si se les recomienda pues que no tomen el sol y que vayan con cuidado, normalmente no, tampoco es invalidante para el tratamiento. Algunos pacientes han tenido algo de acné y, y han habido reportados algunos casos de trastornos psiquiátricos, pero también son tan pocos casos que, que es difícil, pero bueno, hay que estar alertas e irlo vigilando, ¿no? Pero, ¿Algún brote psicótico y algún problema de este estilo han sido descritos y publicados? Bien. Doctor, otra pregunta. En pacientes que están eh, con triple terapia y usted le hace un test de sudor de control para verificar claramente la funcionalidad de la proteína y ve que no ha descendido mucho el cloruro en el sudor como está descrito. Ha descendido pero quizás solo 10 mil equivalentes o 20 mil equivalentes por litro. ¿Usted consideraría que no se está tomando bien la medicación o que realmente hay pacientes con las mutaciones supuestamente respondedoras que no responden? Muy buena pregunta y no tengo una respuesta que darle porque nos estamos encontrando todos. En general les baja mucho, por debajo de 60 mil equivalentes en muchos pacientes, a 40, a 50, o sea que se normaliza. Pero, pero algunos no, algunos no. Y te queda la duda de si lo toman, de si lo toman bien, si lo hacen con grasas, como se recomienda para aprovechar el máximo la absorción, o si pueden haber, pues eso, pues eh, algunas otras eh, cosas que estén jugando al mismo tiempo en que no funcione adecuadamente. Por eso eh, uno de los retos tiene que ser de alguna manera aclarar estas cosas, incluso buscar alternativas para estos pacientes, porque ahora nos estamos centrándonos, que no son delta F508, pero hay algunos delta F508 que a lo mejor no tolerarán la medicación o tendrán efectos secundarios o no conseguiremos lo que buscamos de respuesta adecuada. Buscar que sea más fácil de tomarlo con una vez al día, eso puede ayudar. Buscar alternativas reales para ellos. Pero claro, lo primero es asegurar la adherencia y que lo está tomando bien. Pero si aún así eh, continúan bajos, hay, como hay casos, hace pensar de que puedan haber algunos aspectos que se nos escapan que, que hacen que estos pacientes no, no sean tan respondedores. Perfecto. Bueno, Silvi, si te parece, hacemos una más y vamos cerrando. Dale. Que, eh... En una de las diapositivas que mostraste había una impresionante cantidad de preguntas que todos nos hacemos ¿no? en relación a, al futuro, de, de todas las cosas nuevas que, van a, que vamos a tener que evaluar y también este, manejar. ¿Ustedes están haciendo algún tipo de, de protocolo ya o algún tipo de estudios previos de seguimiento en relación a estos temas? Sí, sí, pasa que... Por desgracia, de alguna manera son bastante de forma individual cada unidad. Aún no tenemos un consenso uh, eh, español uh, de, de, de seguimiento porque es que es difícil tenerlo, pero cada uno está intentando pues, uh, explorar estas nuevas circunstancias que nos, que nos ha abocado estos nuevos tratamientos, por suerte. Y, y pienso que bueno, será, será motivo probablemente de, de exposición y de presentar resultados de cada una de las unidades en, en las próximas reuniones y próximos congresos, eh, en el sentido de que seguramente habrá que modificar varios de los aspectos del seguimiento habitual, porque la enfermedad, la enfermedad habrá que reescribirla y los controles probablemente modificarlos. Nos obligará la propia evolución de la enfermedad y el paciente porque es que ya ahora viene, viene a ser difícil convencerlos de que hagan los tratamientos de base eh, que antes hacían de manera bastante fidedigna a algunos pacientes, pero la fisioterapia, los, las nebulizaciones, el suero salino hipertónico, si no tienen tos, no tienen mocos, eh, eh, ¿cómo diagnosticar la, las infecciones? ¿Cómo monitorizarlas si son portadores crónicos? Tendremos que hacer un lavados broncoalveolares eh, anuales o cada seis meses o cada tres eh, o tenemos que fiarnos más de la clínica. Eh, esto está por definir, pero sí que pues cada uno a medida de sus capacidades, pues estamos intentando pues, hacer un seguimiento primero pues con casos clínicos concretos y después pues buscará un consenso a nivel. Nacional para poder después analizarlo de manera adecuada. Marco, gracias. Bueno, ah, no hay excelente. más preguntas. Este, saludamos al doctor, lo despedimos que ya es de noche. Se te sí. a dormir. Le agradecemos. Este, le agradecemos este, por su excelente disertación y acompañamos este, a nosotros. Pues ha sido un placer y siempre que necesitéis cualquier cosa pues podéis contar con, con la sociedad española de fibrosis quística y, y nada os invito a, a si queréis venir por Barcelona pues nos, nos vemos por allí vale Perfecto. muchas gracias doctor muchas gracias doctor un abrazo y besos que vaya Dios. bien hasta gracias. luego